No sabía cómo ponerle a este canal, así que le puse de un solo. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. Hola, ¿qué tal amigos del canal de Un Solo? Este día ya estamos en nuestro viaje hacia la zona de Quepos y Manuel Antonio. Pero hay una parada obligada en esta zona, una parada que tenemos que hacer. Así que vamos a iniciar el video de este día acá en el canal de Un Solo. Mi nombre es Saúl Montes y junto a Uri hacemos este canal a través de la plataforma de YouTube. Iniciamos el video de este día en el canal de Un Solo. Bueno, de los datos interesantes es que el río está infectado de cocodrilos. Infectado de cocodrilos. Hay muchos animales, ganado en la zona también. Entonces, algo de lo que dice la gente es que cada vez que tienen que pasar el ganado de un lado a otro por el río, tienen que sacrificar un animal. Pero es impresionante ver esto. Es increíble, no sé si se alcanza a distinguir en el video, pero los cocodrilos están totalmente al acecho del río. Pero así es, esto es Costa Rica. Esto es Costa Rica, este es el río Tárcoles, así se llama, río Tárcoles. Bueno, vamos a seguir en nuestra ruta hacia el Parque Manuel Antonio. Bueno amigos, ya ingresamos al Parque Manuel Antonio. Ya estamos conociendo el lugar. La verdad es que es un parque con un sendero muy extenso, llamémoslo así. Entonces, bueno, es un poco fácil el acceso. Pero hay una cosa que nosotros vimos y es bastante interesante llamar la atención de las autoridades ticas. Bueno, en El Salvador, por lo menos, estoy hablando de un país, claro, con mucho menos turismo que Costa Rica, y países como Guatemala y países como Honduras, nosotros tratamos a las personas centroamericanas con... ¿Como iguales? Iguales, o sea, son centroamericanos, son casi hermanos, somos hermanos todos, mejor dicho. Y acá en... Acá en la entrada de Manuel Antonio sí hay una diferencia, digamos, cualquier persona que no sea tico paga extranjería y eso es un precio a nuestro modo de ver un poco elevado, porque el turismo centroamericano es muy diferente a las personas que vienen de Estados Unidos o de Europa u otros países muy lejanos. Entonces, digamos que nosotros llamaríamos quizás la atención de las autoridades costarricenses, porque precisamente eso, el turismo centroamericano es muy diferente, totalmente diferente. Y nosotros acá, digamos, estamos felices por haber entrado, nosotros no nos quejamos de nada, pero el costo para los centroamericanos sí es bastante elevado, casi que se pone en la misma, bueno, literalmente está en la misma tarifa que los extranjeros, los americanos, y eso no puede ser posible. Entonces,
entonces sí debería de haber una diferenciación en los costos. Vamos a seguir conociendo, Manuel Antonio. Al fin llegamos ya. Entonces, ¿cómo? ¿Cuánto? Un kilómetro caminando, pero ya estamos aquí. Llegamos al otro de los paraísos de Costa Rica. Bueno, otro dato bastante curioso es que uno llega a donde dice Manuel Antonio y ahí no es Manuel Antonio, hay que caminar como 300 o 400 metros. Y la mayoría de la gente se queda en la primera playa pensando de que es Manuel Antonio ahí. Y no, hay que seguir caminando. Nosotros ya llevamos quizás como unos 400 metros desde donde dice Manuel Antonio, que ustedes vieron el corte, pero la playa está más allá todavía. Vamos a ver. Mirador. Bueno, ya estamos disfrutando en Manuel Antonio, una playa muy bonita la verdad, aunque en Liberia nosotros hemos estado en playas, no quisiera decir más bonitas porque todas las playas de Costa Rica son bonitas, pero una playa un poco más sola, o sea, sí, con menos gente y con aguas un poco diferentes, un poco más azules, verdes, tonalidades verdes. Ustedes pueden ver, les voy a dejar en la descripción del video, les voy a dejar pues el link al video de playa, por ejemplo, Calzón de Pobres, que es otra de las playas otra de las playas bonitas de Costa Rica, otra opción para que ustedes puedan ir también, pero queda en Liberia. Estamos al costado prácticamente, como a 5 horas de Liberia. ¿O más? Estamos prácticamente en la otra punta de Costa Rica, pero esta playa es muy bonita, lo único que está muy llena de turistas, entonces, pero aún así pues es algo precioso la verdad. El agua es verde, cristalina totalmente y llega a una profundidad, bueno, casi ni hay olas, con eso les digo todo, es una playa tranquilísima. Y tiene monitos en la parte de la selva. Para llegar, sí noté un poco de cambios en el parque, antes era muy diferente, pero bueno, yo creo que todo va para mejoras. Entonces, yo hablaba anteriormente de los tickets para centroamericanos, y tampoco quiero que las personas me lo tomen a mal. Yo considero de que está muy bien. Ajá. Sí, no se lo vayan a tomar a mal. Yo considero que está muy bien para las personas que son de otras latitudes del mundo. Estados Unidos, Europa, etcétera, porque lógicamente la economía es totalmente diferente, pero contrastado a la realidad de otros países centroamericanos, sí es muy difícil poder tener un acceso con costos un poco elevados. Nada más es un comentario, no quiero que nadie vaya a sentirse ofendido, al contrario. Amamos Costa Rica, amamos su tierra, sabemos que es una tierra lindísima, bendecida, y eso es lo más importante de todo.
pero voy a compartir con ustedes algunas de las imágenes de lo que nosotros estamos viendo para que ustedes también puedan tener el acceso a ver esta playa preciosa, Manuel Antonio, y conocer un poquito con nosotros acá en el canal de Un Solo. Bueno, y así hay monos acá, en la playa, gente. Un pecho viejo. Andan caminando como si nada. Aquí está la playa. Uy, y ahí va. Bueno, ya venimos de disfrutar en Manuel Antonio. ¿Y qué opiniones tenés? La playa muy bonita, sus ajá, colores verdes. El mar es muy limpio. Habla más fuerte, ajá. El mar es muy limpio y pueden apreciar unos monitos de vez en cuando. Mapaches. Está bien decanado esta parte. Bueno, y otra de las cosas muy bonitas es que andan mapaches, entonces hay que tener cuidado porque andan como en una pandilla, ¿verdad? Y exacto. Tres, y cuatro mapaches y andan queriendo robar las bolsas de la gente. Eso incluye todo lo que hay en un bolso como este que andamos aquí atrás. Con sus manitas quieren robarse todo lo que haya de comida. Y si es necesario, se llevan el bolso completo. Ellos andan, lógicamente, en su hábitat, ¿verdad? Y somos nosotros los invasores de su hábitat y los que tenemos que respetarlos. Entonces, es otro de los consejos. Antes, yo recuerdo de que acá habían venados, pero no tuve la oportunidad de verlos este día. Vamos a seguir, entonces, acá en el canal de Un Solo, disfrutando de ese viaje a playa Manuel Antonio. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este video. Hemos disfrutado de la playa Manuel Antonio y nos venimos para otra playa pública. La verdad es que hemos disfrutado Costa Rica cada segundo y ha valido cada momento también. Así que queremos invitarles a que se suscriban y continúen viendo nuestros videos. Compártanlo si es posible para que Costa Rica también sobresalga a nivel mundial como ya lo está haciendo en turismo. Así que nos vemos en el próximo video de Di Un Solo. ¡Hasta la próxima! No sabía cómo ponerle a este canal, así que le puse Di Un Solo.